¿Pasa yo? Sí. Bueno. ¿Yo por aquí, tú por ahí? Sí, sí, sí. Ya está bien. No, venga. Ah, sí, sí. Cuando era un niño en La Seca, mi pueblo, La Seca, sí, soñaba con ser futbolista, pero también con ganar títulos. Uh-huh. Y entonces yo tuve esa suerte que en un momento determinado un entrenador como Johan Cruyff me quiso para este el equipo, el Barça, ese club que aspiraba a conseguir éxitos importantes. Y entonces yo tuve esa suerte. Pude venir aquí y conseguir los títulos que llegué a conseguir. ¿Y, de, y por dónde te pasaste? ¿De tu joven, de dónde empezaste? Pues, aparte de La Seca, ¿en La Seca? Yo en La Seca, bueno, no llegaba a jugar en La Seca, porque me fui a un colegio a Valladolid, en Los Pavonianos. Estuve desde los 11 hasta los 15 años, que me ficha el Real Valladolid. Ramón Martínez estaba en el Valladolid y me fichó con 15 años. Y de repente dije, oh, voy al Valladolid. Y a los 19 años me dieron la oportunidad de debutar en Primera División, que era mi ilusión, llegar a ser futbolista. Y lo conseguí allí. Pero es que de niño había soñado con conseguir títulos. Y claro, en el Valladolid conseguimos el único título que consiguió en su historia, en el 84, ahora era 40 años. Y entonces fui al Atlético de Madrid una temporada, pero de repente Johan Cruyff y el que estaba con él. Charlie. Me vieron y dijeron, ese que toca el balón es lo que nosotros queremos. A ver, tú eres centrocampista, como él y como yo. Yo me acuerdo, yo de juvenil, cuando empezaba en la Leche, siempre tenía unas referencias. Buscaba a ver qué compañero, qué jugador me gustaba. Pero solo del centro del campo. A mí me gustaba. El delantero me es igual, el defensa. Porque, tocar, claro, yo jugaba de tocar en yo corto. Yo jugaba de centrocampista. Tocar en corto, como hacías tú. Y entonces yo tenía mi ídolo, que era siempre ha sido Marcial. Marcial. Porque también estaba en el Elche, entonces era un jugador. ¿Tú tenías ídolos? ¿Te fijabas en algunos jugadores de centro del campo? ¿En chicas o en chicos? Bueno, yo en mi época de chicas, por desgracia, no teníamos referencias. Así que cuando ya empecé a ser más mayor, sí que había una jugadora que a mí me encantaba, que tuve la suerte de jugar con ella en Sabadell, y es Laura del Río. Ajá. Que para mí era, tanto fuera como dentro del campo, una profesional. Pero claro, cuando era más pequeña, la verdad es que a mí me enamoró Romario. O sea, para mí era un jugador espectacular. Y más adelante, pues sí que es verdad que ya, como me fui adaptando a mi posición, como dices tú, sí, o sea, ya me fijaba mucho más, mi referente ha sido Xavi. O sea, para mí Xavi sí, era cuando estuve en el Barça jugando, él por suerte estaba jugando también y entonces aprovechaba para bueno, fijarme. Xavi es como lo que decía Eusebio, pelotero de los que jugaba balón, o sea que técnico. Sí. Nos gustaba mucho a los del Barça, sí, lo técnico. Creo que hacía falta en esos momentos jugadores así, porque antes era todo fuerza y todo esto, hasta que salían los jugadores buenos como vosotros. Nosotros era más fuerte. ¿Y tú cómo empezaste, Antonio? A ver, tú yo empecé en el barrio de Canrulla, ahí en Sabadell,
como la mayoría de niños del barrio, pues jugando pelotas en la calle. No había campos de fútbol y empezábamos en la calle. Y yo para jugar, pues me llevaba la pelota yo y yo era seguro que jugaba yo en el barrio. Y a partir de ahí, pues ya entro en Sabadell, ya a nivel oficial, con equipos infantiles, que en aquella época eran las categorías que había, infantiles, juveniles. Y tengo la suerte de estar con un entrenador que influyó mucho en mi vida personal y futbolística, que era Antonio Jarrieta, que había venido de Osasuna a jugar a Sabadell y yo estaba en los inferiores, ¿no? Y entonces se quedó de entrenador, empecé con el juvenil, con ellos, selección catalana, selección española, de ahí ya Barcelona Atlético, me ceden un año a Calella. O sea, la historia mía es así. Luego ya haciendo pretemporadas con vosotros y disfrutando de los veteranos del club que me ayudaron mucho para poder estar con ellos, ¿no? Eras capitán ya con 29 años. Sí. Bueno, yo como capitán te sustituyo a uno muy importante, que era Juan Asensi, que se va. Se fue a México. Sí, no. Yo no era el capitán. Tenía que ser o Migueli o Charlie Recha, que eran más antiguos que yo en el club, sí, en la entidad, sí. Pero no querían ser capitanes. Entonces hay sorteo. Ahí vamos a sortear a ver quién es el capitán. Lo tenían que elegir los demás compañeros. Sí, y eligieron a mí. Eligieron el tuyo. Sí. Mira, felicidades. ¿No? Porque es un éxito. Sí, bueno, yo ya venía de ser capitán en el Barcelona Atlético también. Bueno, yo tenía pues un poco dentro del campo, era el entrenador dentro del campo con los compañeros. Y bueno, y eso pues. Fíjate, te queda dentro de la historia. No lo sabía, que había sido capitán muy, sí, muy, sí. Bueno, muy joven. Juan se va y yo me quedo con 24, 25 años capitán. Fíjate. Sí. Joven era. Eso es curioso. Sí, no. Yo no sabía de él. Yo fui capitán cuando Johan marcha. Cuando se fue. Cuando marcha, entonces subo yo de capitán. Sí, estuvimos con él de capitán, pues yo 4 o 5 años con él. Temporadas, fíjate. Claro. Y se va a México a jugar y automáticamente pues nos quedamos sin capitán. Bueno, de tiempos atrás, no mucho, tú eres más joven que ninguna. Pero antes has dicho, el fútbol antiguo de femenino era muy diferente a este. ¿En qué ha cambiado todo esto? Cuando tú empezabas que había otros campos de fútbol, igual que cuando nosotros empezamos. Sí, tanto. De tierra, por ejemplo. Vamos en tierra y todo esto, ¿no? Y ahora, o sea, a ver. Ahora, ¿echas de menos esa etapa o te gustaría volver a jugar en estos sitios, en estos campos tan buenos, tan bonitos que hay ahora? Bueno, me hubiera gustado nacer en esta época, porque al final es lo que hablamos, o sea, mi sueño era ser futbolista. Y yo estuve en una época que los clubes no querían niñas. Exacto. Entonces era muy difícil entrar, era muy difícil poder soñar con una Champions, poder soñar con cosas así, era. Mi mayor sueño al final lo conseguí porque era poder estar en el Barça y por suerte pues pude estar, pero claro, ahora visto desde la distancia, ahora hubiera tenido mucho más sueños. Las niñas que suben ahora, su sueño es jugar una Champions, su sueño es jugar en Primera División, es estar rodeada de referentes y en mi época por desgracia no, pero la verdad es que no me puedo quejar, o sea, he pasado por los clubes que más me gustaban de Cataluña, he estado en la selección, he sido campeona de España, o sea, dentro de lo que podía hacer en mi época, creo que no me puedo quejar, ni mucho menos. O sea, lo he disfrutado mucho y tengo muy buenos recuerdos y sobre todo me quedo, siempre lo digo, me quedo con las personas que he conocido porque es lo que más te lleva. No, pero además, te deberías sentir importante porque te eligieron la mejor jugadora de Cerdañola, ¿no? Sí, bueno. ¿Eh? Sí. No, te dieron un premio, es importante. Sí. A mí también, cuando me daban un premio me encantaba. Digo, ostras, Sardañola hace la noche del deporte, entonces los clubes proponen a jugadores de todos los ámbitos y el Sardañola me quiso poner encima de la mesa como referente de allí. Pero y la verdad, se lo agradezco porque. Tú hablas de la época esta de nuestro fútbol y tal, pero tú llegas a encontrar un fútbol ya, o te meten en un fútbol más moderno, que es cuando Cruyff te reclama y te mete a Barcelona. Tú con Cruyff, ¿qué ganaste? O sea, ¿qué mejoraste en el fútbol mentalmente? Porque yo tengo entendido, bueno, yo lo conocí y estuve con él de jugador. Sí, yo también. No, igual, yo estuve 4 años con él de jugador y lo conozco un poquito, pero como técnico. Aunque ya era técnico el jugador, porque siempre te estaba marcando las directrices en el campo.
pero como técnico, ¿qué es lo que le pudiste sacar de positivo a Franco? Pues yo recuerdo en mi etapa de niño, veía a los jugadores de vuestra época. Había uno que me gustaba también, que era, era del Betis, la Cardeñosa. Julio, hombre, ¿os acordáis de Cardeñosa? Hombre, estuvimos en el Mundial con él. El Mundial de Argentina. ¿Jugaste con él? Claro. El Mundial que tuvo una ocasión. Sí, estuvimos. Estaba Juan. Los brasileños. Sí. En Mar de Plata. Estaba la portería sola. Chutó. Y vino un defensor. No estaba el portero. Lo había superado. Y chutó a 3 metros. Nada. Y la empujó. Se creía que no había nadie. Se lo sacó un defensor. ¿Cómo? En la portería. Y entonces empataron a cero. Y entonces se acuerda de Cardeñosa todos los aficionados de España que han seguido la selección, se acuerdan de Cardeñosa. Si le dices Cardeñosa, hombre, aquel que tuvo falló, la ocasión, el que falló el gol, aquel que tuvo la ocasión contra Brasil, y aquel, ¡oh, sí, qué faena! Que aquel partido lo empataron, ¿sabes? Oye, y era, y piensan era, que buenísimo, podía, era buenísimo. Era buenísimo. Era buenísimo. Wow, sí, a mí me gustó porque yo cuando era un niño le veía, era de Valladolid, que yo soy de Valladolid, de La Seca. Entonces veía que había un jugador de mi tierra que estaba jugando en la selección. Y yo lo veía jugar y me gustaba la técnica, claro, que tenía, no, porque era más pequeñito. Sí, físicamente. Cosa, era de físicamente, más pequeñito, sí, que sí, ellos. Sí, ¿sabes? Sí. Era muy pequeñito. Entonces yo era pequeño también. Y entonces me fijé en él. Dije, mira, es técnico, toca el balón. Como yo, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo la técnica. Sí, no, sí, tengo agresividad, no tengo fuerza. Como teníais vosotros, tenía más fuerza. Él es, era centrocampista, pero tenía fuerza. Era muy, era alto, era grande. Ese tipo de fútbol también que a mí me gustaba, la técnica. Sí. Y yo me fijaba en los jugadores técnicos, ¿sabes? Y entonces fui creciendo con eso y tuve mis dificultades para jugar. Porque en aquella época, sí, había entrenadores que los que les gustaba era la fuerza. La física, era la fuerza. Física, era física, un tipo de fútbol, sí, en que el equipo que más fuerza tenía en su juego... conseguía más. La diferencia era los jugadores técnicos. Iba ganando. Eran los jugadores técnicos. Fuerte contra, todos los equipos había gente con mucha, sí, fuerza. Sí. Pero claro, el equipo que tenía 2 o 3 jugadores técnicamente buenos tenía una ventaja. Ventaja importante. Es que no había mucha técnica. Sí, sí, sí. Claro, yo eso no sabía. Yo pensaba que no son técnicos. Aquí juegan los fuertes. Hombre. Juegan los fuertes. Los rayadores. Entonces yo lo veía difícil. Y entonces, sí, empecé a jugar y me costó empezar a jugar. Yo cuando tenía 19 años había en Valladolid un entrenador de fuerza y el primer partido me costó. Pero llegó un momento que fui a Vigo, a Sevilla, y jugué un partido contra el Betis para empezar a jugar. Y enfrente estaba enfrente. Él estaba enfrente, sí, Cardeñosa. Sí. Y he debutado el 1 de enero del 84, mi primer momento de debutar en fútbol, que es lo que busqué desde niño, ser campeón. Y lo conseguí, ¡buah, qué alegría! Pero como veía que con los centrocampistas más físicos tenía más dificultades para jugar, sí, de repente me entero de que en el Barça ficha a Johan Cruyff. Y entonces me ficha. Y vengo a verle y nos lleva al primer momento que vamos a entrenar con él en Holanda. Ajá. Y vamos en Holanda y pone en la pizarra cómo íbamos a jugar. Y había puesto 3 defensores, 4 centrocampistas en rombo y 3 delanteros. Y entonces yo me vi allí con los 4 del medio campo y dije, joder, si ahí... voy a tener posibilidad de jugar, claro, sí, porque en el 4-4-2 tenía una posibilidad en el 4-4-2. De la otra y manera... aquí igual les gustaban los físicos en lugar de los técnicos. Y a mí dijo, 4 en medio campo, y dije, ¡buah, esto es la gloria! Hombre. De repente me he encontrado la situación ideal como para poder jugar. Y tuve esa ventaja con Johan Cruyff, que me preguntabas tú, ¿qué es la ventaja con él? Eso. Encontré en él que para él lo importante como entrenador era la técnica, que su equipo jugaba de manera técnica, en triángulo,
¿Qué entrenábamos en los entrenamientos? La técnica, juegos de posición, juegos de posición. Sí, y nos hacían los juegos de posición. Sí, sí, es verdad. Y yo estaba parado y solamente era colocarte en triángulo para pasar el balón al que estaba libre. Sí. Y entonces me encontré la gloria con él. Y entonces eso es lo que me he encontrado en mi vida cuando me encontré con Johan Cruyff, lo que me transmitió a mí. Sí, y la reacción, no la reacción. El flaco se atrevió a hacer un cambio, que aquí los españoles, los que estábamos en España, era la primera vez que lo veíamos, y lo tratamos de que no tenía ni idea de fútbol, que estaba loco, que había hecho el cambio de que antiguamente se jugaba cuatro, sí, defensa entera, había un líbero por detrás. Un líbero, sí, sí, un líbero por detrás. Por delante. ¿No? Un líbero por delante, aquí, sí, no, sí, sí, era por detrás. Club. No, sí, era por detrás. Sí, entonces llega el Johan y el líbero de atrás lo mete por delante. Sí, sí. Por delante. Llegó, entonces, él lo cambió. Ya sale con el número 6, el número 6, el número 4, es decir, que ahí empieza a salir Guardiola, Xavi, sí, todos estos. Claro. Y el Guardiola apareció con esto, sí, también. Sí, sí, nosotros aquí le estamos diciendo que no tenía ni idea de ser entrenador, cómo cambia, no, cómo no, cambia llega, esto, claro, pero, increíble, sí, yo me acordaré toda la vida. Sí, no, no, pero sí, llega, ¿cómo quita esto? Sí, ¿cómo quita, claro, el líbero? ¿Cómo quita el líbero? Flor, después de hablar con esto, que son unos cracks, que he visto, madre, ya he visto el fútbol aquello, o sea, en aquella época, el fútbol femenino que tú conociste, ¿cómo ves ahora el fútbol actual femenino? ¿Ha cambiado? Bueno, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Sobre todo el apoyo. Pero el juego es el mismo, únicamente hasta puede ser superior a los hombres. Hay un nivel muy alto. ¿Tú? Al final yo creo que un futbolista es un futbolista. Es lo que hablábamos antes. Sí. O sea, antes a lo mejor se valoraba mucho que fuera alto, fuerte, sí, y demás. Fuerte. Y los que éramos pequeñitos veíamos que lo teníamos difícil. Salió el Iniesta, salió Xavi, sí, Xavi, y dijimos, sí, hostia, esto sí que esto me gusta. Son pequeñitos, pero son sí, pequeñitos, son muy técnicos. Y la gente los valora. Entonces, son muy técnicos. Yo creo que en el femenino lo único que vamos 50 años atrás, siempre vamos por detrás. Entonces, yo pienso que hay jugadoras al mismo nivel que cualquier otro jugador. Pero al final las características de cada uno. Y os pongo un ejemplo, o sea, la selección catalana a comparación con la vasca, la diferencia era que nosotras éramos muy técnicas y ellas muy, y ellas muy físicas. Sí. Entonces, había campeonatos que se lo llevaban ellas porque su físico y su trabajo era superior al nuestro, y había momentos que nos lo llevábamos nosotros porque ganaba el tema técnico. Entonces, yo creo que en el fútbol femenino y masculino, al final, la mujer lo que tiene que ser más rápida seguramente en pensar, en decidir. Pero como a lo mejor este hombre cuando jugaba, si le tocaba un mediocampista grande o Xavi, sí, lo que tenía que hacer era pensar rápido porque no podía ir al choque. Entonces, sí, yo creo que al final el fútbol es fútbol y tienes que, sí, sacar el 100% de tus jugadoras para que no les influya este tipo de cosas. No, o sea, hay un buen nivel. En Francia, por ejemplo, las chicas son mucho más fuertes que aquí. Sí, sí. Volvemos a lo mismo. O sea, al final el físico influye, influye. No, y no lo eliges, o sea, es el que te viene. Lo tienes. Y al final te tienes que adaptar a lo que tienes. Si tienes gente grande y fuerte, pues seguramente lo utilizarás un poco más. Si ves que no, pues tienes que utilizar otras cosas. Adaptarte, claro. ¿Y ahora que eres entrenadora? Claro, ¿qué piensas tú? ¿Cómo ves el fútbol para introducirlo con la mujer? ¿Más técnico, más fuerte o mezcla? Bueno, yo supongo que viniendo de la Escuela Barça, me encanta jugar. O sea, me encanta el fútbol asociativo, pero no veo mal tampoco los entrenadores que usan un juego más directo. Lo que sí que veo es que al final cada entrenador tiene que sacar el 100% de sus jugadores y adaptar el juego a sus jugadores, no al contrario. O sea, yo creo que no se puede ir con una idea y morir con esa idea, sino esa idea adaptarla al tipo de jugador que tienes. Uh-huh. Y viene a lo mismo que estamos hablando ahora. Al final, si yo tengo un jugador rápido, lo tengo que aprovechar. Claro, no puedo decir, no corras porque quiero jugar más. Más lento, sí. Claro, sí. Entonces yo lo que he ido aprendiendo como entrenadora, que por suerte llevo muchos años, es eso, sacar el 100% y a partir de ahí, o sea, adaptarlo a lo que a ti te gusta, porque para eso también estás en el banquillo, para disfrutarlo, pero sí, yo soy fútbol asociativo, aparte del equipo que llevo ahora, cualquiera que haya visto algún partido lo sabe, y a veces
te critican por ello y a veces te halagan por ello. O sea, sí, al final ahora no puede gustar a todo el mundo. Sí, evidente. Oye, evidente. Eugenio, ¿y tú? ¿Tú has hecho canitas de entrenador? Sí, eres entrenador, ¿no? Sí. Sí. ¿Empezaste o no? Sí, en mi vida quería... Acabó mi carrera como jugador y empecé a pensar mis últimos años, ¿qué voy a hacer ahora que se acabe, se acaba mi etapa como jugador? Sí, es en lo que he pensado toda mi vida, en el fútbol, en ser futbolista. Eso me llenaba, pero llegaba un momento que se iba a acabar. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora en la vida? Si no hay ninguna cosa que me motiva tanto como el fútbol. Y entonces empecé a pensar que lo que más me podía gustar y a mí satisfacer era dedicar mi vida a entrenar. Y entonces mis últimas temporadas ya empezaba a pensar en ello. Mi última... Me había retirado y saqué el título. Y entonces dije, venga, ahora voy a ser entrenador. Sí, ya pienso en ello. Y de repente, al pasar esa temporada que había sacado el título de entrenador, me llama el Barça y me llama Txiki Begiristain, mi gran amigo. Sí, sí. Y me llama y me dice, hemos pensado en ti de ayudante de Rijkaard. ¿Sí? Sí, sí, sí. Traía a su segundo entrenador de Holanda, pero el Barça con Txiki Begiristain me ofrecía el ser ayudante de Rijkaard. Y pensé, ¡wow! ¡Qué bien! En mi vida ahora empieza la posibilidad, como entrenador, de poder entrenar, dedicar el día a jugar al fútbol, estar en el mundo del fútbol, que es lo que me gusta. Y entonces vine para acá y empecé esa etapa. Estuve 5 temporadas de entrenador. De ayudante de Rijkaard. Sí. Yo era el tercer entrenador, era segundo entrenador. El segundo entrenador, el tercero, sí, ¿no? Sí, primer sí. entrenador, segundo, el tercero. O sea, yo el tercero. Vine aquí y disfruté. ¿Por qué? Porque llegó un día, además, en nuestra primera temporada, que estábamos jugando el 4-2-3-1, y Laporta viene un día con Johan Cruyff a hablar con nosotros y nos dice, ¿y por qué no jugáis 4-3-3? Y Rijkaard dijo, voy a jugar eso. Y empezamos a jugar el 4-3-3 y el equipo empezó a destacar, a subir. Y ganamos 2 ligas. Quedamos campeones del mundo, de Europa, otra vez. Y disfruté como entrenador una vez más en mi carrera. Que hasta el Flaco hasta ahí te dio hasta la eso. Suerte. Oh, una vez más. Más. Una vez más. Una vez más. El Flaco era un mago. Una vez más. Sí, increíble. Sí. Dijo aquello. Sí, sí. Y lo empezamos a hacer y nos dio resultado. Sí, sí. Y disfruté. Entonces, quedamos campeones de Europa. Las 2 últimas temporadas ya no fueron tan buenas. Ya no ganábamos, no ganamos la liga, no... Entonces, acabó nuestra carrera aquí y el entrenador, el presidente de ahora, Laporta. Y Txiki Begiristain pusieron a Pep Guardiola de entrenador. Nosotros salimos y entonces en aquel momento ya empecé a pensar, ahora empieza ya la oportunidad empezar a entrenar. Pasé unos meses y me vino el Celta de Vigo a ficharme en segunda división como entrenador, y ahí empezó mi etapa como entrenador. Estuve una temporada y media allí y luego estuve una temporada sin entrenar y me ofreció con Zubizarreta, mi compañero del Barça, y pensó en mí para entrenar al Barça B. Y entrené al Barça B. Ajá. 4 temporadas. Sí, sí. 4 temporadas en segunda división. En el juvenil de aquí, que venían los chavales del juvenil. Sí, sí. Y yo les iba... formando, claro. Como el padre. Como el padre, claro. Conocía chavales de 18, claro. 19, 20 sí, sí. años, entrenándoles en segunda división, que de principio venían un poco como niños. Claro, y entonces me tuve que apretar y decirles, oye, que estamos en segunda división, que aquí hay jugadores de mucho importantes, nivel. De un nivel. Hay que apretar rápido. Esa calidad que tenían ellos, sí, necesitaban que las hiciesen cumplir sí, sí. Y ya en esos años sí. y en segunda división. De Deulofeu
Por ejemplo, 18, Rafinha, sí. 17, 18 años. Esos jugadores ya en primera división, sí. Pues temporadas muy buenas. Sí. Octavo, noveno, sí, sí. Tercero. Tercero, no, no, quedar sí, tercero sí, sí. En segunda división. Claro. Un éxito para nosotros. Sí, sí. Disfruté. Entonces ya la cuarta temporada no íbamos muy bien, entonces me sacaron del Barça B en marzo o así. Estábamos todavía, no estábamos para salvarnos, pero ya bueno. Decidieron cambiarme. Ya no estaba Zubizarreta, yo noté aquel cambio. ¿También? Sí, claro. Aquel cambio, ya no tenía a esa persona a mi lado que te apoyaba, podía defender y me tal. Apoyaba sí, y sí, me sí. Podría defender, sí, ayudarme sí, sí, sí. Y que me hizo a mejorar cada temporada. Yeah. Eso no lo tuvo y salí del Barça B. Y entonces me quedaba sin entrenar y la temporada siguiente llega el mes de noviembre y me llama la Real Sociedad y me dice, Loren me dice, te he visto en el Barça B y me ha gustado cómo jugabas. Esto quiero que me lo apliques aquí. Que lo apliques en la Real Sociedad. Y me ficha para la Real Sociedad. Estoy 3 temporadas allí. Sí. Y entonces empecé un tipo de juego, eso del 4-3-3, eso de mi idea de Johan. Claro. Sí. Y funcionó. ¿Qué está haciendo ahora la Real Sociedad? Está jugando 4-3-3. O sea, que tú has sido, Eusebio ha sido el flaco de la Real Sociedad. El flaco de la, Johan, de la Real Johan Sociedad. Free. De la Real si Sociedad. Le metido, claro. El que estaba en el filial. Y copiaba. Imanol, que es ahora, claro. Claro, sí, se dio cuenta sí, sí. De eso. Sí. Y dijo esto, y esto es lo que ha estado haciendo, lo hace perfecto. Sí, sí, muy bien. Lo muy hace bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Con la, verdad, la banca, que es su segundo, que estaba conmigo también, sí. y les gustó. Claro. Y dijo, esto mismo lo vamos a hacer. Sí. Y ves a la Real Sociedad y ha ido creciendo sí. Cada año, total, pero con mucho, ese principio, sí, sí. El principio sí. Aquel del 4-3-3. Sí. Y entonces los veo jugar ahora y digo, buen equipo. Es el equipo que a mí me gusta sí, sí. Del fútbol, sí, del sí. Mundo del fútbol, el que me gusta es la Real Sociedad. La Real Sociedad en este momento, si has visto alguna vez al B, juegan igual que el primer equipo. El 4-3-3. Igual. Van primeros no en la liga, ¿eh? Van no primero. He visto, pero ya sé van que primeros. Ya les veo que están arriba. Sí, digo, sí. Estos ¿no? están jugando también igual. Siguiendo sí. El 4-3-3, sí. Que es el que da resultado. Hombre, si tienes las condiciones de los jugadores para poder hacer. Ahí vamos. Si tienes a los jugadores idóneos para hacerlo. Tú es los, sistema. Es que los claro, vas fichando. Claro, a los jugadores los que eligen, se adaptan, claro. Que se adaptan mejor a eso. Eso seguro. Tú cuando empiezas a fichar jugadores abajo dices, este. Claro. Ese jugador técnico, claro. Ese sí, sí. Bueno para regatear en las bandas. Esos. Yo dejé pero de tú, jugar, ¿eh? Tú, cuando te despides, que te hace homenaje, ¿qué piensas en ese momento? Bueno, porque tú acabas ahí y ya no juegas más al fútbol. No, yo he sido el primer jugador del Barcelona que ha empezado en el Barcelona y ha acabado en el Barcelona. Fíjate. Eso de entrada. Fíjate. Ahora, segundo es Carlos Puyol. Eso es un tema de los periodistas que te lo dicen, que estadísticamente yo eso ni lo tenía contemplado ni nada, ¿no? Uh-huh. Pero fui el primero que empezó jugando aquí y acabó jugando aquí. Y he seguido un montón de años de entrenador sí. Luego. Y fíjate. Tal. Pero ¿qué piensas? Me hacen homenaje, todo muy bonito, lo ves y tal, pero entras al vestuario, te cambias, sales y dices ¿qué? ¿Qué piensas, tío? Bueno, ¿has acabado esto? He tenido que dejar el fútbol con 29 años, que era complicado. 29 años. 29 años. Dejar de jugar, no el fútbol. Dejar de jugar. ¿Pero porque te habías lesionado? No. Yo era capitán y tuve enfrentamientos con los que mandaban, en nombre de toda la plantilla. Y viene Terry Venables y me dice que no puedo ir, porque yo tenía contrato. Y yo no puedo ir con él a la concentración de Andorra. Uh-huh. Bueno, le digo que no me conoce, que tengo que ir con él y que cuando volviéramos de Andorra, si creía oportuno, yo me iba. Si no me quería, yo me marchaba. Y bueno, no pudo pasar. Le forzaron a otras situaciones y dije, bueno, ya está claro que yo tengo que dejar de jugar. Bueno, pues querían que me quedara de técnico y empecé a ser técnico. Con la suerte ya, que estuve ya luego 10 años, pues con un montón de futbolistas que formamos. Pero esa fue la circunstancia. Sí. Pero no pensaste en
seguir jugando, ir a otro equipo con esa edad? Por eso quería que me explicaras esto. No pensaste en... No, a ver, yo tenía contrato, por lo tanto, podía continuar. Claro, hubo una situación ahí, pues, que todos los compañeros pues, no estuvieron a la altura que yo hubiera querido que hubieran estado. Uh-huh. Era negarse a presentarse sin mi... era el capitán. Y esto, pues, me ha servido para estar muchos años desconectado de mucha gente. Vale. ¿Vale? Sí. Hasta que Juan se acuerda de mí, me llama, oye, que estoy presentándome aquí para tal, quiero que contar contigo. Sí. Y es una situación, ya te digo, que no es nada agradable, ¿no? Ya. De decir, oye, doy la cara y luego me dejan tirado. Te dejó tocada esa situación. Sí, eso me dejó desconectado, pero totalmente del club durante muchos años. Fíjate, qué dolor. Sí, sí. Desconectado. Qué dolor. He estado trabajando futbolísticamente en otros sitios, pero siempre formativo. Ahí te digo, le quiero echar una lanza. Sí. Porque cuando eres capitán del Barça, la gente dice, eres capitán del Barça, todo bonito y todo. No es así. Ser capitán del Barcelona, del primer equipo, tiene mucha responsabilidad. Mucha. Aparte de la gente, tiene que estar en la calle, tiene que dar una imagen del club, tiene que estar ahí. Pero con los compañeros, te la juegas. Sí. Porque hay jugadas, hay acciones de un compañero, pongamos que se cabrea con el entrenador, o habla mal de otros compañeros, tienes que interceder ahí. Sí. Tienes que clamar ahí. Y él como él, y a mí, yo también pagué duro el marcharme a México, porque marché a México yo. Yo era capitán del Barcelona, y me acordarás, vino la huelga de fútbol español, la huelga de AFE. Yo era presidente de AFE. Sí. En ese era presidente de AFE, y se hizo la huelga, tuvimos nuestro más y nuestro menos con el presidente nuestro y con la Federación Española. Se acaba la huelga, ganamos la huelga y tal. Empezamos la liga y en noviembre estoy jugando en México. ¿Qué quiere decir eso? Te pasan facturas. Te pasan facturas. Que no te creas que bueno, ese capitán, que te pasan facturas. Sí. Tú haces un acto que no es reconocido, no le gusta a ciertas personas del club, lo que sea, y te pasan facturas. Yo estoy titular de Barcelona 11 años, sigo de titular al 12 y en noviembre estoy jugando en México. Y me dice, ¿cómo te has ido a México? Si había jugado el domingo anterior contra el Atlético de Madrid, había metido un gol y tal. ¿Cómo te vas a México? Pues me voy a México. Sí, bueno. Por eso te pasan la factura y dices, hasta aquí has llegado y se ha acabado. Entonces, haces de tripa al corazón en todo. ¿Por qué? Porque es tu club, tienes la sanidad, quieres a la gente y tal. Y dices, bueno, pues me marcho y no hago lío ni nada. Pero es así. Eres entrenadora, has ganado un título de la Queens League. Te estaba preguntando porque es difícil, o sea, que no ha vivido el tema este de estos torneos, comprenderlo. O sea, que ahora me estabas explicando unas cosas que digo, esto es el fútbol, y tú me decías, no, es que esto no tiene nada que ver con el fútbol. Explícame un poquito a ver cómo es eso. Bueno, hay gente muy detractora de esto, pero yo creo que en realidad, si tenemos la mente abierta, lo que han construido es un fútbol diferente. O sea, no es una comparación del fútbol federativo, ni mucho menos. O sea, le comentaba a él, ¿no? Pues igual que el fútbol sala, o sea, no tiene por qué hacer competencia al fútbol, ni al contrario, pues esto es lo mismo. Y la Queens es un fútbol 7 con una normativa que no tiene nada que ver, o sea, porque se utilizan cartas, se utilizan... Es un tiempo corto de partido, son 20 minutos por parte, y van cambiando la normativa un poco pues, según lo que demande la gente, se hace una valoración los presidentes y se decide si se cambia o no. Y va muy encarado también a la gente joven, porque la gente joven está muy acostumbrada al ya, ahora, todo muy rápido, todo muy intenso. Y es una competición muy intensa que tienes que aprender a adaptarte muy rápido. A mí me costó, o sea, y todo el mundo que pasa por ahí necesita un tiempo de adaptación, porque cuando te das cuenta ya ha acabado el partido, cuando te das cuenta ya han hecho algo que marca la norma que no te esperabas. Lo que pasa es que también como algo muy positivo, y sobre todo lo remarcaría mucho en el femenino, que es, digamos, que no hemos podido vivir tantas experiencias como el masculino, es que te da la oportunidad
de sentirte apoyada por una afición. O sea, yo, por suerte, estoy en un equipo de Rives, que es mexicana. En México les chifla, o sea, el fútbol y esta modalidad de fútbol. Te reconocen, te apoyan. He podido estar en el Wanda jugando una final y ganándola. Ah, sí. Que eso en mi vida se me hubiera ocurrido. O sea, porque igual que en mi época picaba piedra para poder ser jugadora de una primera división y demás, ahora estoy picando piedra para tener la oportunidad como entrenadora, pues, de un equipo competitivo que pueda estar en competiciones bonitas, ¿no? Y cuesta mucho entrar en ese mundo. Y aquí me han dado la oportunidad, y la verdad es que he estado en Málaga, por desgracia no nos hemos podido clasificar para el Palau Sant Jordi, pero bueno, la vivencia para mí es poder sentirme profesional, porque he podido trabajar, bueno, tú, los que habéis estado en fútbol base, sí, sabe que al final el trabajo del entrenador es muy sacrificado, sí, porque tienes que hacerlo todo. Sí. O sea, tienes que hacer de entrenador, tienes que hacer de aguador, tienes que hacer de todo. De utilero y de todo. De todo, de todo lo que te demande, sí, el equipo, porque no hay posibilidades, es para verdad, más. Es verdad, sí. Y aquí, por suerte, yo he podido disponer de un staff de 3 personas más, dedicarme a evolucionar mi equipo. Entonces, todo eso me ha hecho sentir profesional, que no va relacionado con el dinero únicamente, sino con ese reconocimiento, esas ayudas que te dan. Sí. Oye, cuéntame, ¿eso del equipo Pío? Cuéntame, el nombre es que te llama la atención, porque tú estás acostumbrado al San Sebastián Real, el Real, Elche, y campeona con el equipo Pío. Y digo, ostras, esto me lo tengo que explicar, porque vamos, no... Bueno, al final es adaptarse a los tiempos, sí, porque, claro, los presidentes son streamers, son gente joven que se dedica, pues eso, a hacer, ahora no me sale, a hacer Twitch, o sea, son gente que se dedica a lo mejor a los videojuegos, y bueno, Piqué tuvo esta idea, la plasmó, la gente se animó, y claro, ellos han decidido el nombre de su club, nombre, han decidido su escudo, han decidido todo, y la verdad es que vivirlo desde el principio, que yo, por suerte, en la Kings, digamos, el masculino empezó, sí, antes, la Kings, sí. Pero yo en la Queen sí que he empezado desde el principio. Claro, vas viviendo la historia y vas viendo la evolución, y la verdad es que es muy chulo. Es, sí, chulo. ¿Y en mezcla? ¿Puede ser mezcla, ¿no? Chicos, chicas. Bueno, han hecho la competición esta última. Ajá. Era media parte, por eso te digo que van haciendo normativas, y era media parte jugaban las chicas y, ajá, media parte los chicos. Y entonces el resultado era en común y la puntuación. Sí. Y a partir de ahí, pues, si te clasificabas o no. Ya pero mezcla no, o sea, una, no, parte una, se valoró, es lo que hablamos, o sea, sí, pusieron encima de la mesa muchas ideas para poder hacer algo conjunto, y al final, pues, valoraron que lo mejor era hacer media parte. O sea, van valorando las ideas que da también la gente de fuera, y a partir de ahí deciden lo que creen más, sí, conveniente también. Pero claro, esto no tiene nada que ver con la Liga Española. No, 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 o sea, no tiene nada que ver, y aparte... Porque además las normas son... de vuestras, sí, ¿no? No hay ninguna federación que os guíe. No, nada, es totalmente, o sea, eso lo externo montaron a federación. Eso es, el presidente es Piqué, él ha decidido cómo se hace, cómo se monta, y a partir de ahí, o sea, es adaptarte al, sí, funcionamiento. Sí. ¿Y cómo se ficha? ¿Fichas tú la entrenadora o te lo ficha el presidente? ¿O cómo buscáis a...? Bueno, supongo que eso depende del club, pero se hace un draft con las jugadoras que se presentan. Ajá. Me parece que el primer draft habían 200 o así, y cada club tiene que coger a 10. Y a partir de ahí tú haces tu equipo con 10 y puedes añadir una 11 y una 12 que se encarga el club. O sea, de las 10 del draft se encarga la liga, digamos, del uh-huh, contrato y demás, y de la 11 y la 12 se encarga el club. Y a partir de ahí, pues, trabajar como cualquier equipo e intentar sacar lo mejor. ¿Qué sensaciones tienes para la nueva liga? ¿Seguís lo mismo, el mismo equipo, Pío, o cambiáis algo? Bueno, ahora viene el mercado. O sea, el mercado marca. Mercado marca. Sí, sí. Pero, mercado marca. ¿Qué tiempo de temporada marcáis? Se hacen como 2 partes de liga, que son unos 3 meses, empieza en enero, y luego se hace la segunda parte de la liga. Y luego han hecho 2 copas, la mixta que estábamos hablando y la normal.
Y bueno, ahora tenemos que decidir si queremos hacer cambios. Todavía no ha salido la normativa de cómo van a ser los cambios. Hay normativa. ¿Quién hace las normativas? El señor Piqué. Normativa, digo, si no hay federación, hay club, digo, ¿quién hace las normativas? Claro, vale, y entonces normas. Marcarán las normas para poder fichar jugadoras, para hacer el intercambio. No sabemos muy bien cómo va a ir. Y a partir de ahí, otra vez, a ponerse el traje de trabajo y al objetivo. En tu faceta ya última, que has tenido un problema fuerte, que has hecho tu fundación, explícanos cómo fue, para que la gente crea un poquito cómo pasó. Y yo estuve hablando contigo, me acuerdo, en Valladolid, me dijiste una cosa que me impresionó mucho. Cuando salí del coma y todo esto, la preocupación mía era poder hablar. Hostia, y me impactó, digo, ¿cómo poder hablar? Y sí, que quería hablar y no podía. Esa sensación, ¿cómo fue? Yo, a mí me impresionó, y de verdad yo me quedé, y ostras, que tiene que ser duro esto. Uf. Perdona que te lo bueno, pues, molesta, pero... Te ha puesto. Esto es un tema que me quedé a mí. Me emociona porque ahora estoy hablando con vosotros y estoy bien. Estoy pudiendo hablar. Sí. O sea, ahora... que empiezo a darme cuenta de que esto lo estoy haciendo, a mí me da una alegría muy grande. Claro. Porque he estado durante una etapa importante de mi vida, que han sido pues, dos años y medio. O sea, de repente me despierto de una operación que tuve y estuve unos días a ver si volvía o no volvía. Y sí, volvía. Pero en el momento que me empiezo a recuperar, me voy dando cuenta de que las cosas no me salían de mi cabeza. No podía tener una conversación normal con los demás. No me salían las palabras en mi boca. Y entonces, cuando me empiezo a dar cuenta de que eso es lo que hacía parte de mí, el no poder hablar con los demás, yo entonces me iba dando cuenta de qué iba a ser mi vida. Si mi vida ya se ha quedado parada, ya no puedo tener una conversación normal con los demás. ¿Qué es de la gente que yo he vivido en mi vida? Ya, pues, he tenido una vida y ahora de repente paso a una vida diferente. Una vida en la que no puedo hablar con los demás. Y estaba hundido. Estaba pensando que mi vida ya iba a ser así a partir de ese momento. Y entonces sufriendo, esto en la vida, no puedo estar con los demás porque no puedo hablar y porque ya no me veo con ellos, porque me recordarán como una persona que han conocido en el pasado. Pues así nos quedará el recuerdo a los dos. Ellos me recordarán así, y yo me recordaré de ellos de esa manera. Si yo estaba con alguno, venía conmigo, estaba un rato y me decía alguna cosa, yo no contestaba y ya se le acababa la conversación. Eusebio tuvo una vida como tuvo. Ya está. Eso queda en el pasado. Entonces, tenía mucho tiempo para estar pensando y pensando en el pasado. ¿Cómo ha sido mi vida? Empezaba a pensar, hice esto en las etapas de mi vida, y entonces me empecé a dar cuenta de que en mi vida todo había salido bien. Había conseguido los objetivos que tuve en mi vida, los había cumplido. Entonces, ¿por qué me ha pasado a mí este accidente tan grave? Me pongo a pensar en qué puede haber pasado, por qué. O sea, si yo pienso de la vida, en que las cosas en la vida nos van pasando por algo, porque yo me lo creí. Cuando yo fui jugador y cuando gané títulos, eran objetivos que tenía en mi vida y que se cumplieron. Entonces voy a pensar que aquello que te pasó, tú no se lo decías a los demás. Y entonces, lo que me ha pasado es una oportunidad para que yo se lo cuente a los demás.
Me moví de esa manera. Pues ahora quiero decir a los demás que las cosas que me pasaron fueron una capacidad de mentalidades que tuve en mi vida para conseguir objetivos y los conseguí. Entonces, ahora estuve trabajando para una nueva etapa en mi vida. ¿Qué es ahora lo que me pasa en mi vida? Me quiero recuperar. Quiero poder hacer una vida normal con los demás. Entonces, voy a luchar, a ver si lo consigo. Había veces que me pensaba, esto que te pensabas de tu vida no fue tan clave, tan importante, no. Porque ahora tienes un accidente grave y esto no lo vas a poder superar. Con lo cual, no tiene un éxito lo que te pasó en tu vida. Y yo dije, voy a luchar, voy a luchar, voy a luchar con la manera en la que si consigo superar esta etapa que tengo en mi vida, podré decir de manera más segura que eso te pasó, ahora te vuelve a pasar. Te vuelve a pasar. Estás consiguiendo superar una enfermedad grave que he tenido. En ese proceso estoy ahora. Estoy mucho mejor, ¿sabes? Porque estoy sintiéndome mejor. El hablar con vosotros y el estar hoy aquí, para mí es un éxito. Es una alegría que me paso, que me ofrezco en mi vida. Y que claro, eso es lo que sí me ha pasado en el pasado y cómo me siento ahora. Unas preguntas que la hace la gente de fuera. Ah, la gente. ¿Eh? No, Juan, sí. No serán complicadas, ¿no? No, hombre. Ah, vale. Hombre, vosotros sois más listos, hombre. Toma. De Roger Prats, ¿cuál fue tu día más feliz deportivamente hablando y por qué? Uf, es difícil. Bueno, no. Imagino que querrás saber como jugadora. Y para mí el día más feliz fue cuando quedamos campeonas de España con la selección catalana. O sea, había mucha gente en el estadio, o por lo menos la sensación mía era esa. Sí. Y fue en el País Vasco y aparte el grupo de compañeras fue espectacular. Es lo que decíais también vosotros, en la convivencia y demás, fue muy bonito. El partido fue a la prórroga y todo. O sea, es un recuerdo de lo que decíais, ¿no? De trabajo hasta el final y no me rindo. Y al final conseguirlo. Sí. O sea, que para mí fue un día muy especial. Sí, cuando ganas un título siempre es espectacular, ¿verdad? Sí. Con la selección de catalana y esto es importante. Es muy bonito participar en estos temas. Sí. Veces, bueno, te sientes muy contento. Y sobre todo cuando el grupo está unido y acompaña, es un gran recuerdo. Oye, yo tengo una pregunta aquí que yo no sé si la has hecho expresamente o qué, pero bueno, vamos a ver. De Bali, pregunta, ¿te gustó Boñal? ¿Eso qué es? De Boñal. ¿Qué es Boñal? Boñal no es Boñal. No, Boñares es un pueblecito de allí, cerca de Valladolid, León. Y este señor es presidente de la Peña Barcelonista de Boñar. Sí, este señor. Y me ha dicho, digo, no sé a quién sabe, pero ninguno lo conoce. Y digo, se lo tendré que preguntar, responder. Claro, soy el único que ha estado en Boñar. O sea, que yo me ha extrañado, digo, esto lo habrá tocado a mí, qué casualidad. Y entonces, Boñar, sí, ahí está la Peña Barcelonista, fuimos. Que además fue un homenaje, se le iba a Antonio de la Cruz, que vive en León, está cerca de Boñar, y estuvimos con él un día muy bonito, muy alegre. Y la gente, bueno, y Bali es un presidente de estos que saben lo que es el barcelonismo, que está contigo, que te apoyan todo, y pasamos un día extraordinario, ¿no? Y para mí me gustó, dile, Bali, me gustó mucho Boñar. A Juan le gustó mucho. A Juan le gustó mucho. Sí, porque soy el único de aquí que ha ido en Boñar. Aitor Valadez. Sí, este chico. Este es un chico que me contactó por Instagram. A través de Instagram para hacerme unas preguntas. Que tenía que el curso para un proyecto suyo de clase. Exacto. Y hay dos preguntas. Dos preguntas. Una para ti y otra para Antonio. Vale. Porque esta de Boñano. Uno que dice: ¿cuáles crees que son las diferencias entre la importancia de la preparación mental antes y ahora? Esta es una frase que dice: Anda. La preparación mental. ¿Cómo te preparabas tú mentalmente antes de un partido? O una situación de estas, dice usted. Una cosa de un partido de liga, por ejemplo, que te estás pensando que, bueno,
Y otra es preparación mental cuando juegas la Copa de Europa. Porque yo tengo esa mentalidad, sí, que hay dos mentalidades. Claro. Una la que juegas en casa y otra cuando sales. ¿Cómo te concentras tú en estos partidos? Por ejemplo, tú vas ahora a Holanda a jugar contra el Ajax, una Copa de Europa, y llegas ahí el sábado, como se hacían viajes, y tienes todo el sábado pensando que mañana domingo a las 4 de la tarde es un partido trascendental. ¿Cómo tú te vas concentrando para poder salir al campo al 100% y rendir al máximo? Dicen mucho de Johan que el día que jugamos la final nos dijo disfrutar. Sí, sí. Nos dijo, sí, lo habéis escuchado. Sí, sí, sí. Ha sido una frase importante. Disfrutar. Sí, sí, sí. Disfrutar. Disfrutar. Entonces, salir, disfrutar. No, salir y disfrutar. Salir y disfrutar. Sí. Porque sí, eso es una... Es una, esta parte que pudo mandar a nuestra cabeza, uh-huh, y que nosotros ofreciésemos el partido como una oportunidad para disfrutar. Porque si estás muy nervioso... No puedes estar más agarrotado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Quizá fue ese pensamiento que, sí, nos transmitió, que fue positivo para nosotros. Seguro. Yo creo que es importante en el deporte, pues, la cabeza de cómo preparar nuestras mentalidades. Si lo preparas como disfrutar, pásatelo bien, disfrutar del deporte, no te pongas nervioso por si te pasa algo grave, si pierdes el partido, si te quedas sin esos resultados que tú esperas. Pues bueno, creo que es un trabajo que yo creo que también en el mundo del fútbol están tratando de implementar a psicólogos. Sí, 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 sí. Están actualmente, en el fútbol moderno están entrando. Están, sí, 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 tratando incluir a los psicólogos. Sí, sí. Porque es lo que es importante para nosotros en nuestra vida. Sí, está. Entonces, en el deporte, pues poder ofrecerlos de una manera tranquila y de una manera alegre y positiva, pues te puede beneficiar. Seguro. Eso, uh-huh, es. Seguro. Luego la otra. La otra es para Antonio. Da eso, ahora... No, déjale, que está, toma, muy bien ahí. No, dásela, que es que se escaquea, ¿sabes? Le gusta escaquearse, ¿sabes? ¿Crees que ahora hay cierta fragilidad de los jugadores al recibir comentarios negativos? Bueno, yo creo que no ahora, sino de siempre. O sea, no, hay deportistas que cuando leen o oyen a los periodistas que entienden del deporte que practicas, tienen miedo a eso, a que se les critique. Yo creo que eso es humano, uh-huh, es pensar así, que puede ser que te pueda molestar, pero tienes que tener la filosofía de decir, ¿por qué? Oye, he podido hacerlo, he salido, he podido, sí, hacerlo bien, no me han salido las cosas bien, otro día me saldrán. Sí. Que te las critiquen. Bueno, pues es una opinión personalizada, sí, del personaje que lo hace, sí, que se te puede estar equivocando. Porque, sí, a veces hay catedráticos de fútbol que algunos de ellos pues se pasan 20 pueblos, ¿no? Ahí, que ya todos sabemos de cómo va esto. Chicos, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Ha sido un placer estar con vosotros. Ha sido, de verdad, ha sido una tertulia, una gozada estar aquí con vosotros. Me ha pasado. Y me alegro un montón. No hacía mucho porque nos vimos en Valladolid, hablar contigo, ahora te has puesto como un libro abierto. Te, claro, a todo. Oye, es que mejor que ese día, ¿eh? Sí, sí, sí. Mejor, sí, estás, mejor. Ese día estuve y no podía hablar mucho. Sí, pero ya estabas bastante bien, ¿eh? Juan comentaba, dice, ya, Eusebio vuelve a ser un poco el charlatán, claro, de antes. Claro, me estaba acercando. Sí. Estaba apareciendo. Eso, pero hoy ya me ha parecido mucho más. Estás bien, ¿eh? Yo hablé ya con Onésimo, le dije que ibas a venir, que quería que viniera. Está, dice, dile, páralo, ¿eh? Páralo, porque coge la marcha y no frena. Vaya elemento. Ahora me tienen que frenar. Me alegro, de verdad. Un abrazo. Me alegro un montón. Y hasta la próxima, espero vernos pronto. Bueno, un placer. Ha sido un placer. Bueno, Antoñito, a ti bueno, ya. Bueno, ya nos vemos. Ya nos vemos, Juan. Nos vemos. Venga. Venga, y ahora a dormir. Una estona, Messi, esclavo, papá. No, que ya es muy tarde, Ana. Y mañana tenemos que madrugar. Que no se te olvide preparar la mochila, ¿eh? Dame una otra. Mañana te contaré otra mejor.